Estimados alumnos, mi nombre es Pilar Palomar y voy a ser vuestra profesora de la asignatura Itinerarios Turísticos del Mundo e Información Turística durante este curso académico. Esta asignatura es de carácter obligatorio, con una carga de 6 créditos y se imparte en el primer cuatrimestre. En esta breve presentación me centraré en los contenidos, metodología y evaluación de la asignatura. El conocimiento y elaboración de itinerarios turísticos del mundo y la información turística pretende proporcionaros elementos para el análisis de la oferta existente y el diseño de nuevas propuestas. Esta asignatura está relacionada con otras del área, como recursos territoriales turísticos de España y del mundo, que cursasteis en el primer curso y cuyos conocimientos son convenientes para superar con éxito esta materia. Como podéis ver en la guía docente y de estudio, la asignatura se organiza en tres bloques temáticos. El bloque 1 se centra en el estudio de los itinerarios turísticos y consta de dos temas. En el primero, estudiaremos los aspectos teóricos para centrarnos en los técnicos en el segundo tema. El segundo bloque temático está centrado en la información turística, aspecto importante para lograr un producto turístico de calidad. Este bloque también consta de dos temas, el primero centrado en aspectos teóricos y en cómo se proporciona la información turística, y el segundo dedicado a los profesionales del turismo cuya actividad se encamina a la información turística e interpretación del patrimonio. Por último, en el tercer bloque temático veremos los principales itinerarios turísticos del mundo. Para el seguimiento de la asignatura, se os proporcionará bibliografía para cada uno de los temas que se van a tratar y se programarán tres videoconferencias, una para cada bloque temático. Los ejercicios y debates planteados en los bloques 1 y 2, así como el contacto a través del correo electrónico y el foro de dudas, os ayudarán en el aprendizaje y nos mantendrá en contacto a lo largo del desarrollo de la asignatura. La evaluación final constará de cuatro partes diferenciadas, las dos primeras revaluables y son las siguientes. En primer lugar, la realización de un trabajo de curso realizado en equipo y que supondrá un 40% de la nota final. Al final del curso, por otro lado, durante el periodo oficial de exámenes se realizará un examen teórico presencial que supondrá también el 40% de la nota final. Para superar la asignatura han de aprobarse tanto la prueba teórica como el trabajo en equipo. Por otro lado, en cada bloque temático se proporcionarán ejercicios relacionados con los contenidos teóricos que se estén impartiendo. La evaluación de los ejercicios es acumulativa, no pudiéndose recuperar en convocatorias posteriores y suponen el 15% de la nota final de la asignatura. Por último, la participación en foros de debate de los bloques 1 y 2 supone el 5% de la nota global. Estos dos últimos apartados no tienen nota mínima para poder superar la asignatura y no son revaluables. Información más detallada sobre la asignatura la podéis encontrar en la guía docente y en la guía de estudio. Bueno, no me queda más que daros la bienvenida a Itinerarios Turísticos del Mundo e Información Turística y deciros que no dudéis en contactar conmigo a través del aula virtual. Bienvenidos.